Bueno, vamos a continuar con otro capítulo de The Legend of Zelda Skyward Sword. Estamos justo en la entrada del templo, así que vamos a mirar cómo se llega y hay algo. Sí. Ah, ya. Con que tenía que disparar con esto. ¿Cómo era? No. Ahí. Ya se abrió. Pero la contemplación. Tengo malas noticias, amo. El interior de este templo resume maldad y detecto las auras de un sinfín de monstruos. Por este motivo me resulta imposible aislar el aura de Zelda, de modo que rastrearla no servirá de nada. Aconsejo al amo que observe su entorno con atención para tratar de localizarla por sí mismo. O sea que aquí no sirve de nada esto, bueno. Aquí no hay rastreador, bueno, vámonos de aquí. ¿Esto qué es? ¿Para guardar? Bien. ¿Me soltó algo? No parece. Ah, esto. Bien, listo, ya podemos pasar. Por aquí. Más murciélagos. Y ninguno me da nada. ¿Se puede cortar? No, sí. No. Otra telaraña. ¿Hay más? Ah, no, una planta. Aquí que hay una puerta. ¿No tengo mapa? No. No. Mierda. Tengo que extraerla primero. A ver. ¿Cómo era? No. Ahí. Actuar. Listo. Otra rupia, no me da nada importante. Y esto lo puedo pegar. Ah, ya se abre la puerta. Adelante no hay nada más, no. Una puerta, ¿esto qué es? Al héroe caído del cielo, escucha y presta atención.
a la voz del dócil ciervo que te trajo a esta región. ¿Puedo hablar con Faisi? Vamos, es muy probable que el ciervo al que se hace referencia a la litografía sea yo, Fei. Con objeto de ayudar a la mola diosa, me confió todos sus conocimientos sobre esta tierra. Siempre que algo llame la atención del amo, basta con oprimir abajo para requerir mi presencia. También es posible centrar la vista en un objeto con Z y después oprimir abajo para obtener información específica sobre dicho objeto. ¿Ah, sí? Objetivo actual, ¿no? Esto. No le puedo pegar, ¿no? Cerro el ojo. Mierda. Siempre que le apunto, se cierra. Sí. ¿Sí, no me dice nada? Un guardián producto de magia, de la magia, tiene por costumbre mirar fijamente al extremo de los objetos puntiagudos. Ah, ya lo que me imaginé. No, no, no. Necesito centrar esto. Ya. Arriba, abajo. Ya. Ah, no, había que disparar, pues pensé que sí. Bien, hay un enemigo. ¿Escultura? No, 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 no. No le puedo dar. Ahí. ¿Qué es esto? Has conseguido una garra de monstruo. Es una especie de garra afilada de demonio. Duele con solo mirarla. Ah, creo que con esta mano no mejora. No sé si él es del escudo, debe ser. Guardar, sí. Bien, aquí hay otra, ¿será que me da algo? No me dio nada. Bien, ahora... Hay una puerta con una llave. A ver, vamos a subir por aquí. No se puede.
¿Para qué? ¿Y esto dónde me lleva? ¿Por dónde viene, no? Sí, parece. ¿Dónde era qué? No era nada importante, Bien, vamos derecho. Bien, se abre una puerta ahí debajo que hay. Por aquí puedo subir. Arriba me pareció ver algo. Un cofre, sí. Ahí no llego. Bueno, vamos a agarrar que hay por aquí. Una rupia. Aquí no hay nada. Más rupias. ¿Esto se puede mover? No. Esto tampoco. Bueno, vamos arriba otra vez. Parece que no hay nada por aquí. Se ha abierto esto. Mierda. Bueno, voy a bajar. Más arañas. Y no hay nada más. ¿Por qué se puede pasar? Sí. Ay, ahí, ahí bien. Bien, ahora... ¿Cómo salgo aquí? Ah, ya. ¿Por ahí hay algo? No. No.
Bien, esto se inundó. Por aquí creo que viene, sí. Sí. Mierda. Maldita araña. ¿Por qué se puede subir? No sé. Ah, sí, ahí. Bien, ¿cómo lo puedo vencer? Confirmo que en los alrededores hay algo que puede seleccionarse como objetivo. Una vez fijado el objetivo con Z, basta con oprimir abajo y acudir para proporcionar cualquier dato que pueda servir de su ayuda. El nivel del indicador de salud es demasiado bajo, sugiero tomar medidas para recuperar corazones. Mejora importante. No, 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 no. Oh, mierda, la tumbo. El objetivo seleccionado es una escultura. Estos gigantescos arácnidos suelen habitar en las profundidades de los bosques. Si es pegajosa, sea para paralizar a sus presas al atacar. Su punto débil está en el abdomen oculto bajo sus robustas coras. Continúa analizando sus patrones de búsqueda, sus patrones de conducta en busca de más datos. El número de monstruos de este tipo derrotados por el amo de cero aún es insuficiente para calcular la habilidad de combate contra el mismo. ¿Cómo lo vi la vuelta? Ya, 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 ahí estaba. Mierda. Otra vez me caí. A ver, otra vez. Tengo que darle la vuelta. Maldito bicho. ¿Para qué saltaba hacia atrás? No. Ah, ya. Puto bicho de mierda, no lo voy a poder matar. Alcanzo a dar la vuelta. Ya, 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 hice la vuelta. No puede ser. Menos mal tengo una. Bien, al fin. Y no veo nada. Hay dos puertas a los lados, una arriba y otra abajo. Aquel que golpee las gemas las pasará sin problemas. Bien, una arriba. Arriba no veo nada. ¿Cómo llego al otro lado?
Hay un cofre. Creo que se puede llegar allá por otro lado. A ver, vamos a salir de aquí. A ver, dos puertas en arriba y otra abajo. Y no alcanza a llegar. ¿Se habrá activado algo en el agua? No. Una rupia, ahí está. Bien, al fin. Tal vez la hubiera podido activar sin el agua, no sé. Ah, por aquí. Bien, era este lado, sí. Me dio algo. No, no me dio nada. Bueno. Otra araña de estas. Ahí. No llega. Mierda, no va a quedar sin nada. Bueno, igual haría bajar para mirar. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Bueno, subamos otra vez. Por eso no hay nada importante. Que un solo tiro. Bien. Ay. No veo nada. Listo, aquí hay otra. Uf, vi un interruptor. Ay. Mierda, necesito balas. ¿O le puedo pegar con la espada? Tal vez. A ver, por aquí.
listo. No, no puedo. Mierda. Semillas. Aquí no voy a poder pasar sin semillas. Pero más morro, ahora podrás consultar en todo momento tu posición y los lugares aún por explorar. Bien. También indica la ubicación de los cofres de tesoros, así que no olvides de usarlo con frecuencia. Ah, no necesito grupo. Informa a la moca obtenido el mapa de este lugar para consultarlo. Tras no pedir más. Bueno, eso ya lo sé. Ah, no se puede colocar balizas, pensé. Igual no importa, bueno, ¿cómo consigo plantas? Hasta por ahí. O aquí. Se me dieron. Y un corazón. Bueno, ahora sí vamos por activar lo que tenía que activar. Lo bueno es que las arañas no reaparecen otra vez. Ah, no, 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 era para acá. Bien. ¿Por qué se abría alguna puerta o algo? No. Para poder pasar. No. No. Salgamos. ¿Qué decía esto? Dentro de la sala ubicada en el centro hay un mapa del templo. Toca las gemas marcadas con X en el mapa para poder seguir. No, al parecer no hay nada más. Bajemos aquí. Ah, no, 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 ya sé cómo pasar. Aquí. Ahora sí alcanzo. Bien, llegué a la otra parte. Ah,
puta araña. Listo, listo, ahí se da la vuelta. No, 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 no. No tengo nada. Bien, bien, ahí se da la vuelta. No, 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 no. Mierda, me va a matar. Casi con esto. No puede ser, me mató. Me mató de una forma estúpida. Ya, ya, hay un ojo. Ya está, lo veo. ¿Me dejarán con todo? Sí. Listo ahí. Uf, al fin. Y me da otro corazón, bueno. Me sirve. Necesito que abran los ojos los dos. Ahí. Listo. Bien, a ver qué me dan esta vez. Para hacer algo importante. Vaya. Salgamos de aquí. Bueno, ya puedo llegar al otro lado entonces. Bien, otra araña. Eso creo que le puedo pegar ya. No puede ser, me falló el último tiro que tengo. ¿Aquí no hay nada? Bien. A ver, esta vez... Listo. Si ahora no importa, vamos a mirar que hay unas demás. Rupias, eso está cerrado. Abajo que hay, No alcanzo a ver, no hay nada. No puedo subir. Mierda. Uf. Muy mal. No hay nada más, no. Ah!
que va a saltar algo, pero no. Bien, aquí nada, nada importante, entonces vamos por aquí. Hay un corazón que no sé cómo se abre. Es una rupia, sí. Y aquí hay un punto de guardado. Hay una araña. Bueno, vamos a entrar a la puerta. Ya que no queda de otra. Jefe. O mini jefe. No, me van a matar. Si todavía... Bien. No. Es que no va a apuntar bien. Maldito. Necesito recuperar vida de alguna nueva forma. No. Uf, al fin. Corazones. Voy a hacer una llave. Has conseguido el escarabajo. Es un objeto con forma de insecto que puede volar libremente. Apunta con el control hacia la pantalla y oprime A para echarlo a volar. Si al usarlo notas que falla la precisión, oprime abajo mientras lo tengas preparado para corregirlo. Bien. Detecto que el nuevo aparato con aspecto de insecto puede volar. Es posible controlarlo a distancia utilizando el control y puede usarse para golpear pequeños objetos. Cuando la mueves y sacarlo deberá oprimir B. Al oprimir 2 obtendré información sobre su funcionamiento y modo de uso. Bien. Y supongo que tenemos que usarlo ya porque no podemos salir. Por aquí.